Yes. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la segunda emisión de esta nueva temporada del Informativo Canterano, el espacio que repasa la actualidad de la cantera de héroes. Hoy, con una gran emisión, vamos a charlar de lo que es la previa del partido ante el Deportivo Cali, de lo que es también la buena actuación de nuestros canteranos en el mundo, consiguiendo títulos, dejando nuestro nombre en alto, y también vamos a reconocer a una estrella de la NBA que vistió con orgullo nuestros colores. Muchas gracias, bienvenidos y que les guste mucho el programa. El Informativo Canterano llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, esas marcas que siempre apoyan a la cantera de héroes. A continuación veremos el resumen de nuestros canteranos por el mundo. Seguimos repasando la actualidad de nuestros canteranos por el mundo. Este fin de semana nos puso muy contentos la obtención de la Copa de Portugal de Mateus Uribe. Le ganaron 3-0 al Tondela esta definición y es así que nuestro canterano consiguió su sexto título con la camiseta del Porto, en uno de los equipos más grandes de Portugal y uno de los más grandes del fútbol europeo. Nos llena de orgullo que el canterano, que defiende además los colores de la selección Colombia, siga triunfando en este fútbol. El repaso nos lleva al Watford de Inglaterra. Ya se las prilla, se sigue acomodando a su club. Ganaron el primer partido de la Championship 1-0 contra el Sheffield, uno de los históricos del fútbol inglés, y empezaron con pie derecho en este importante torneo. También estamos muy contentos por lo que vienen haciendo hombres como Andrés Tello, que ya se unió a trabajos con el Benevento. También con la actualidad de Alexis Zapata, que sigue siendo figura en el Emelec, de los canteranos que están en el fútbol de los Estados Unidos, como Carlos Terán, como John Jader Durán, y se les ha sumado también Iván Angulo. Iván Angulo va a defender la camiseta del Orlando City, y recordemos que Carlos Paternina defiende la del Philadelphia Union. También nos llena de orgullo lo que viene haciendo Chicho Arango, siendo figura en Los Ángeles Fútbol Club, haciendo una gran campaña y llenándonos de orgullo en un equipo que está andando muy bien en la Liga de los Estados Unidos, haciendo goles, siendo figura, marcando siempre la diferencia. La previa al partido contra el Deportivo Cali, charlamos con Henry Mosquera, uno de los jugadores más destacados en este año. A continuación, sus impresiones de lo que va a ser el partido contra el Azucarero y de su estadía en la cantera de él. Tú, Henry, bienvenido. Contame cómo te imaginas el partido de mañana contra el Deportivo Cali. Un partido, un rival muy bueno. Solo tenemos que ir, entrar a la cancha, sentir el partido, jugarlo, divertirnos y pues con todas para ir a ganar y traer los 3 puntos a casa. ¿Cómo te has sentido este semestre? ¿Seguís sumando minutos? ¿Seguís demostrando buenas cosas? ¿Cómo te has sentido? Pues me he sentido muy bien, gracias a Dios. Es un semestre de mucho trabajo, muchas oportunidades y una buena familia que tengo y aprovecho día a día. Henry, contanos un poquito tu historia. ¿Cómo llegaste aquí en Vigado? ¿Cómo fue tu formación? Pues vengo de la Masía, obvio. La mayoría sabe que vengo de la Masía y pues jugando. Fue una oportunidad que me abrió Envigado, se comunicaron con nosotros, con mi representante y pues me dieron la oportunidad para venir a presentarme acá y gracias a Dios, pues con mi modo de juego le gustó al profe y me dio la oportunidad de estar en esta familia tan bonita. ¿Tu familia contenta de verte jugar, de verte con la camiseta Envigado? Sí, mi familia muy bien, feliz de ver cómo cumplo mis sueños cada día y pues que estoy logrando todo lo que me propongo. Henry, gracias, éxito. Muchas gracias. La cantera de héroes llegó a la NBA. Jimmy Butler, estrella del Miami Heat, se puso la camiseta de la cantera de héroes. Es muy amigo de nuestro canterano James Rodríguez y por eso se dio esta conexión. Vamos a hablar un poquito de este suceso y de este importante hombre en el mundo del deporte.
La cantera de héroes llegó a la NBA. El nombre del Envigado Fútbol Club suena en la liga de baloncesto más importante de la tierra. ¿Por qué? Porque Jimmy Butler, jugador del Miami Heat, una superestrella, está en el top de todos los jugadores que pertenecen a la liga. Estuvo de vacaciones en Colombia y vistió la camiseta más linda del fútbol colombiano, la de la cantera de héroes, con el número 10, con la inscripción de James Rodríguez, su gran amigo, hombre que ha ido siempre a visitarlo al estadio de Miami, que han compartido muchas vivencias y que ahora tiene la camiseta de uno de sus grandes compañeros de toda la vida. ¿Quién es Jimmy Butler? Todo el mundo lo conoce, pero es un hombre que nació el 14 de septiembre del 89 en Houston, que fue drafteado por los Bulls, que pasó a Minnesota, que estuvo en los Sixers y que ahora está en el Heat desde el año 2020. Jugó la final en la famosa burbuja cuando la NBA se fue por la pandemia a Disney contra los Lakers, y también en la temporada anterior estuvo presente en las finales de conferencia contra los Celtics de Jason Tatum. Estuvo 6 veces en el All-Star, fue el jugador más mejorado del 2015, fue líder de robos en la temporada 2020-2021, obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Río, y cuando se habla de Jimmy Butler se habla obviamente de una de las grandes figuras de la NBA actualmente. Ya sabemos que Jimmy es de la cantera de héroes, esperamos que se le sumen hombres como Tyler Herro, como Víctor Oladipo, como Van Adebayo, como todos los que hacen parte de Miami. Ya saben que Miami y Envigado siempre amigos, y esperemos que todo siga de la mejor manera. Desde el Polideportivo Sur bajamos el telón de un nuevo capítulo del Informativo Canterano. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Recuerden que si nos quieren contar algo, si nos quieren decir alguna cosa, nos pueden escribir a comunicaciones@envigadofc.co. Gracias a todos de nuevo por estar ahí del otro lado, y esperemos que todo lo que venga sea lo mejor. Síganos en nuestras redes sociales como @envigadofc y estén pendientes siempre del mundo naranja que tanto queremos. Muchas gracias.